Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 7 de la noche. Para nosotros es un placer, por qué no decir una gran satisfacción, poder contar con dos figuras que uno quiere, respeta y admira por el trabajo que por casi 53 años vienen haciendo en favor de los humildes de nuestro país, de las personas excluidas de República Dominicana, a todo el mundo naturalmente, pero ellos, pues los que más asisten allí son las personas de escasos recursos económicos. Hablamos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y nos honra con su presencia doña Mary Pérez Marrancini, así como también el buen amigo Arturo Pérez Gaviño. Son dos figuras que el pueblo dominicano conoce, respeta y admira. De manera que vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para venir ya con la entrevista, importantísima entrevista con estas dos figuras que se han entregado en cuerpo y alma a servirle al pueblo dominicano. Pausamos. De República Dominicana y del exterior, pues justamente para el día de hoy tenemos un plato fuerte, como decimos, en este subprograma El Pueblo Cuestiona, porque tenemos a el cerebro, la ideóloga número uno de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, como lo es la señora doña Mary Pérez Marrancini. Viene acompañada además del señor Arturo Pérez Gaviño. Con ellos dos vamos a hablar sobre lo que ha hecho esta entidad, que hay que catalogarla como la entidad del pueblo, Rehabilitación, en estos casi 53 años. Quisiéramos que doña Mary pues nos dijera qué la motivó a ella a formar esta entidad que tantos servicios le ha prestado y le va a seguir prestando al pueblo dominicano. Siéntase en su casa o en su despacho. Muchas gracias, mi. Un placer mucho estar aquí en su programa, don Ercilio. Gracias. Y usted ha sido un gran colaborador de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Esa es nuestra obligación, hacer algo cuando una persona como usted lo da todo. Bueno, lo posible. Pues bien, van a ser casi 53 años que se dio inicio a la Asociación Dominicana de Rehabilitación. En realidad, el origen fue que a mi hijo Celso, de 4 años, le dio polio y no existía aquí en nuestro país ninguna forma de dar tratamiento a los casos afectados de la parálisis de la poliomielitis. Entonces nosotros tuvimos que viajar a los Estados Unidos, a Georgia Warm Spring Foundation, el lugar que lo fundó el presidente Franklin Delano Roosevelt, porque él también fue víctima de la poliomielitis. Sí. Gobernó una silla. Gobernó en una silla de ruedas, gobernó el mundo. Claro. Franklin Delano Roosevelt. Sí. Ese fue el motivo principal. Si usted tuviera que hacer un recuento pormenorizado de estos casi 53 años de trabajo continuo al frente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, ¿qué usted nos diría? Bueno,
Nosotros estuvimos, mi esposo y yo, viajando con Celso varios años a Estados Unidos, a Georgia Women's Screen Foundation, y finalmente se me solicitó del Club Rotario de Santo Domingo que asistiese allí a expresar todo lo que yo había aprendido en esos viajes a Estados Unidos. Y así, en una sesión del Club Rotario de Santo Domingo, fue que se inició la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Hace ya unos años, y con ese apoyo del Club Rotario de Santo Domingo, iniciamos servicios. Entonces el presidente de la República era Donald Reed Cabral. Nos donó esos terrenos donde estamos ahora todavía instaurados. Y allí, con la ayuda de la señora Vicenta Peñán, en su casa hacíamos, se hacían tratamientos. ¿Se hacían tratamientos en la casa de doña Vicenta? Sí, en la casa de Vicenta se hacían terapias, porque no teníamos dónde, hasta que se inició la construcción de donde está actualmente la asociación, que ya le digo que los terrenos fueron donados por el gobierno del doctor Donald Reed Cabral. Esto fue cuando el triunvirato. Cuando el triunvirato, exactamente. En el caso específico de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, ¿tienen ustedes, diríamos, datos concretos, precisos, de cuántas personas han sido atendidas allí desde aquel día en que ustedes fundaron la asociación? No sé si yo tengo algunos datos que darle aquí en estas notas que trajimos, pero en términos generales hemos atendido 1.380.000 dominicanos. 1.380.000 dominicanos. ¡Wow! Con dificultades diferentes. Y hemos ofrecido en los distintos centros atenciones en número de 12.533.424. ¿12 millones? 12 millones. 533.424. 12.553.000. 533.424 personas han atendido ustedes. Han sido atendidas en los centros de rehabilitación. O sea, han recibido tratamientos. Han recibido atención. Okay, atenciones allí. Porque los tratamientos para el paciente con discapacidad motora son reiterativos. Claro. Es decir, un paciente puede ir en 40 oportunidades por una lesión o por algún problema. Exacto. Un paciente tuvo un accidente, le tuvieron que amputar una pierna y va a ir reiterativamente a rehabilitación durante los próximos 40 años. Exactamente. Pero en el caso específico de las clases sociales, ¿hay alguna? Usted le da un servicio a todo el mundo, todo el que vaya allí a buscar un servicio. Todo el que vaya allí. Indudablemente que las personas de muy escasos recursos son las que más acuden. Bueno, hay que decir, porque la mezquindad en nosotros pues no tiene cabida. Yo realmente, las veces que he utilizado la rehabilitación, como recientemente después de una caída que tuve, que por poco pierdo la vida, pues cuando fui a rehabilitación me dieron el mejor de los servicios y me llamaron para ofrecerme los servicios ellos, porque yo estaba yendo a otro lugar, de manera que soy también un paciente de rehabilitación, de manera que me siento doblemente comprometido, primero por el trabajo que ustedes le vienen prestando al pueblo dominicano y porque me han atendido a mí personalmente. Y esto pues realmente... Usted ha sabido lo que son los tratamientos y la atención. Exactamente. Allí no hay ningún tipo de privilegios para con nadie, sino se atiende a todo el mundo igual. Y cualquier persona que quiera conocer lo que es rehabilitación puede ir cualquier día de la semana y va a ver aquellos pasillos preñados de personas carenciadas, de personas necesitadas de una atención médica, que no tienen los recursos para pagar, diríamos, una consulta, una clínica, o ser internados en una clínica.
hay siempre algo. En estos días ha estado sobre el tapete el caso de las ONG, de que hay una cantidad de ONG que no han cumplido con lo que acuerda la ley, como es reportar cada año en qué invierten, los fondos que reciben. Exacto, los fondos que reciben del Estado. Y yo cuando vi eso digo, tengo que invitar a doña Mary, porque yo tengo la completa seguridad que si aquí hay una sola, esa debe ser rehabilitación. Si hay 100, de seguro ella debe estar encabezando, o sea, rehabilitación, en cumplir con sus obligaciones para que el Estado pueda seguir confiando, como lo ha hecho siempre, no tal vez con la cantidad que amerita o que necesita rehabilitación, pero estando dirigida por personas como usted y como Arturo y otros más que están tras bastidores, pues de seguro que no iban a cometer el desliz o el error de no cumplir con esa obligación. ¿Qué nos puede decir usted? Rehabilitación, desde sus inicios, ha sido una organización con procedimientos y procesos de trabajo sumamente rigurosos, apegados a las normas habituales para grandes empresas y grandes consorcios. Nosotros somos actualmente 29 servicios de rehabilitación en el país. ¿29 servicios de rehabilitación. Contamos con una nómina nacional de 1.075 empleados. Dios mío, de 1.075 empleados. Con un monto total de sueldos mensuales de 34 millones de pesos. Pero estamos hablando de algo serio, ¿eh? Es decir, nosotros somos una señora institución que nos manejamos con escrupulosamente, diáfanamente, transparentemente, con unos procedimientos que están a la vista de todo el mundo, y nosotros a veces le pedíamos al gobierno que nos hiciese auditoría. Sabemos que el gobierno cada vez ha crecido demasiado y le hace difícil, pero año tras año nosotros aprobamos la realización de auditorías del manejo de los fondos, porque además manejamos 67 millones que son del gobierno central, que tenemos que darle, que vienen del pueblo dominicano, y tenemos que corroborar que esos recursos pues son utilizados con mucha claridad, con mucha transparencia y en beneficio de los sectores más necesitados del país, de gente que en el día a día no está pensando en ir a un programa de salud, sino en cómo va a subsistir. Yo quisiera un favor suyo, que me repitiera esas cifras de cuántos empleados, cuánto pagan ustedes mensualmente, o sea, porque me ha dejado asombrado esta cifra. La Asociación Dominicana de Rehabilitación al día de hoy tiene 29 servicios en todo el territorio nacional, con una nómina mensual de 34 millones con 1.075 empleados. ¿1.075 empleados? La pirámide de rehabilitación respecto de la empleomanía es inversa. La mayoría de las empresas tienen la pirámide con la base grande, porque tiene ahí los empleados de mantenimiento, de vigilancia, de transporte, de limpieza, etcétera, etcétera. En rehabilitación la pirámide es inversa. La gran mayoría de los profesionales son médicos, fisiatras, ortopedas, neurólogos, pediatras, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje, psicólogos, ortotistas, profesores de educación especial, todos profesionales graduados en universidades, que bajo acuerdos la Asociación Dominicana de Rehabilitación ha podido desarrollar toda una estructura de profesionales capaces y comprometidos con el proceso de rehabilitación y educación especial. ¿Cuántas especialidades ustedes atienden? Nosotros en médicos tenemos 12 especialidades que dan servicio de consulta y apoyo al médico fisiatra, que el médico fisiatra es el médico de cabecera del paciente de rehabilitación. En verdad que escuchar esas cifras, manejar esas cifras y manejarlas con tanta pulcritud, con tanta honestidad, es como para que muchos en el país pues lo tomen de ejemplo, si quieren,
o tal vez le dé vergüenza, porque no lo han manejado como realmente debe ser. Nosotros, los que contribuimos con nuestros impuestos, pues para que vayan a esas instituciones, no para que vayan a engrosar los bolsillos de algunas personas que tienen también algunas entidades llamadas ONG, o sea, las llamadas fundaciones. De manera que me siento orgulloso, satisfecho de pertenecer a Rehabilitación. ¿Y por qué no decirlo? Lo ideal sería que cada medio de comunicación de República Dominicana girara una visita a Rehabilitación. Girara una visita a Rehabilitación. Que cada programa de televisión haga un reportaje allí. Porque en esa misma medida, no solamente le estamos apoyando, sino que estamos tocando los corazones de aquellos que pueden aportar más en beneficio de las grandes mayorías nacionales. Es un llamado que hago, y lo hago con mucha responsabilidad, a los medios de comunicación, que yo sé que la prensa ha colaborado mucho, pero debemos colaborar más. Yo me autocritico por no colaborar más con Rehabilitación, y vengo colaborando. Es más, voy a decir algo. La primera entrevista en televisión de doña Mary Marrancini fue con Ercilio Veloz, en El así Pueblo Cuestión. Fue. La primera entrevista. La primera vez. La primera vez que habló en televisión fue en El Pueblo Cuestiona. Y a partir de ahí yo me he sentido tan comprometido. Es más, voy a decir algo. Cuando anuncié en los periódicos que le iba a entrevistar, me llamó Rafael Herrera y me dijo: Ercilio, va a entrevistar a Mary Marrancini. Yo quiero que me la trate con cariño. Yo dije: no, Rafael, no es un político, no es una política. Es una persona de servicio lo que yo voy a entrevistar. Y yo soy una persona dada al servicio. Dada al servicio. Y qué mejor servir a través de entidades que uno sabe que perfectamente es el más mínimo centavo, va dirigido al pueblo dominicano. Al que necesita. Al que necesita, que es el que paga los impuestos. ¿El presupuesto de ustedes cuánto es? ¿A cuánto asciende? El presupuesto que se está ejecutando ahora, en el año 2016, es de 775 millones de pesos. 775 millones de pesos. De los cuales el gobierno está aportando, entre subvención y sueldos y algunos apoyos de la institución, aproximadamente el 20% de ese presupuesto. El 20% de ese presupuesto. ¿Y el restante presupuesto? El restante presupuesto. A nosotros nos ha convenido muchísimo la llegada de la seguridad social. Exacto. Porque todos los programas de medicina física y rehabilitación se han convertido en prestadores de servicios de la seguridad social. Uh-huh. Nosotros recibimos permanentemente una cantidad de pacientes de la seguridad social que nos pagan a través de los seguros de las ARS. Okay. Esos ingresos andan aproximadamente, cubren cerca del 54% de los costos y gastos de rehabilitación. Nosotros tenemos socios, colaboradores que nos aportan en todo el país. Eso aproximadamente se corresponde con esos aportes y esas ayudas con un 10% de los costos y gastos. Rehabilitación desarrolla cenas benéficas, bailes, rifas. Sí. Tenemos dos rifas de dos jipetas en el mes para en ocasión de las madres, en ocasión de las navidades. Tenemos actividades de todo género de búsqueda de los recursos, de sacar a los cuartos de los bolsillos a la gente. Y recibimos colaboración de todo el país. Recibimos mucha ayuda también de organizaciones del exterior que nos dan apoyo. Nosotros donamos aproximadamente a través de organizaciones como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Fundación Contra el Hambre y otras organizaciones religiosas, donamos aproximadamente 4.500 sillas de ruedas a pacientes que donan donadas a pacientes que las necesitan. También donamos muletas, bastones, andadores, y trabajamos con cirugías especializadas para pacientes con deformidades congénitas y con problemas del aparato locomotor. Esa cirugía
muchas de esas pues reciben apoyo de la Seguridad Social, otras reciben apoyo del despacho de la Primera Dama, otras reciben apoyo del programa, los programas de Seguridad Social del gobierno, y otras, en buena cantidad, Rehabilitación hace sus aportes sustanciales para aquellos pacientes que no tienen posibilidades. Nosotros tenemos un programa que son sumamente costosos, como son los programas de educación especial para niños con discapacidad intelectual, que nos resultan costosos porque los padres y los responsables de esos niños son personas de muy escasos recursos, que muchos de ellos pues no pueden pagar. Tenemos cuotas de 600 pesos y de 800 pesos y de 1000 pesos, una cuota escolar para un niño con discapacidad intelectual, cuando nuestros costos de operaciones andan encima de los 8.500 pesos mensuales. Esto pues nosotros hemos querido gestionar a través del Ministerio de Educación algún apoyo económico, y tenemos cerca de 8 años tratando de entrevistarnos con el Ministro de Educación de turno y no ha sido posible. O sea que, increíble, que ustedes han tratado durante 8 años de hablar con el Ministro de Educación de turno. El que fuese. El que fuese, y no ha estado. No ha sido posible. Señor Ministro de Educación, yo creo que con este llamado, con esta, no queja, con esta información que acaba de dar el señor Pérez Gaviño, Arturo Pérez Gaviño, es para que usted, señor Ministro de Educación, gire una visita a Rehabilitación. De seguro que usted debe ir con 1 o 2 pañuelos porque va a llorar cuando usted vea aquello, y cuando usted vea cómo estos corazones, cómo estas personas se dedican en cuerpo y alma a trabajar, como usted va a ver que no hay la más mínima discriminación de ningún ser humano, y usted va a encontrar allí todo tipo de deformación, porque yo le he visto todo tipo de deformación, y esto realmente necesita de que cualquier persona con un ápice de sensibilidad pues vaya allí y se compenetre allí. Tengo entendido que los presidentes han visitado Rehabilitación. ¿O cuáles han visitado Rehabilitación? Joaquín Balaguer. Visitó Jorge Blanco, visitó. O sea que los presidentes han sido el doctor Balaguer y el doctor Salvador Jorge Blanco. Al que más recuerdo es al doctor Balaguer. Al que más se recuerda es el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Balaguer comentaba con mucha frecuencia que él iba a Rehabilitación y con gusto le proporcionaba los recursos, porque entendía que en Rehabilitación había un grupo de personas con la capacidad, la honorabilidad y la entereza de poder manejar un proyecto de esta naturaleza que daba servicio al país y que le garantizaba que este sector estaba bien atendido, porque los frutos se veían y los resultados se notaban. Y él, había momentos en que doña Mary y doña Consuelito de Alsina, que en paz descanse, se le aparecían en el palacio y le decían: señor presidente, nosotros necesitamos de usted, no tenemos con qué pagar la nómina de este mes. Y muchas veces, en ocasiones, pues, en la tarde iba el señor Bello Andino con un cheque y le decía: le mandó el doctor Balaguer este cheque para el pago de la nómina. No fue ni una ni dos veces en los momentos cruciales que tuvo Rehabilitación en ese tiempo, pues todo era sobre la base de buscar ayuda, de pedir. Claro. De dádivas. Claro. Y Rehabilitación iba creciendo cada vez más. Y la demanda de servicio era muy notoria en todo el país. Y la verdad que nos dieron todo el apoyo necesario en esos momentos. Yo me imagino que dentro de los colaboradores que tiene Rehabilitación hay muchos que lo hacen calladamente, partiendo de aquella frase bíblica de que no se entere la mano izquierda lo que hace la derecha. Sí, ¿eh? Es cierto. Porque aquí muchos lo hacen así. Muchos lo hacen así. Hay muchas personas, muchas empresas, organizaciones nacionales. Exacto. Que nos apoyan sin esperar ninguna respuesta, ni no quieren, muchas veces nos lo dicen, que esa donación no quieren que se comente, que se sepa, y mucho menos que se publicite. Sí. No. Mucho menos que la prensa se haga eco de eso. Bien. Nosotros tenemos una bella fotografía ya de la visita que nos hizo
el doctor Joaquín Balaguer, depositando en una alcancía su cheque como presidente de la República. O sea, el doctor Balaguer depositando una alcancía, el cheque como presidente de la República. Sí, había un proyecto en esa época de alcancías a la calle, que era una de las ideas. La recuerdo perfectamente. Del doctor Emil Caseacta, que en paz descanse, uno de los excelentes colaboradores que filántropo que tuvo la asociación. Filántropo. Emil Caseacta, además de que fue y grandes hombres y grandes líderes comunitarios, pues salían con esas alcancías a la calle a buscar recursos para rehabilitación, y en una oportunidad el doctor Balaguer se apareció y le avisó a doña María, a doña Consuelito, que le iba a entregar su cheque, y hay una fotografía de él depositando su cheque en la alcancía. Cheque en una alcancía. La verdad que cosas así hay que decirle a la opinión pública, porque las mismas sirven para motivar y para sensibilizar a personas. Y decirle a aquellos que han pasado por los gobiernos o que están en los gobiernos que todo pasa en la vida. Y que a nadie, absolutamente a ningún familiar suyo, se le va a ocurrir el día que usted muera ponerle en el ataúd un peso o un dólar por lo que se le pueda presentar en el trayecto. Que usted todo lo va a dejar aquí. Todo lo material lo va a dejar aquí. Que lo único que usted va a llevar en sus alforjas va a ser lo que usted ha hecho. Bueno o malo. Bueno o malo. Si actuó mal, pues eso usted se va a llevar. Si actuó bien, eso es lo que usted se va a llevar. Y a las personas, aquellos, y lo voy a decir, esto es la opinión del Silvio Veros, a los engreídos, a los altaneros, a los petulantes, a los endiosados, a los que dicen que creen en Dios cuando se le el agua la tienen al cuello, van a morir. Dentro de un día, dos días, tres días, cinco años, 20 años, van a morir. Y todo lo van a dejar. Así es. Todo lo van a dejar. Así es. Pero muchos no pensamos en ese momento de que la muerte va a llegar. No importa el monto de su cuenta bancaria, no importa cuántas cosas materiales usted tiene, cuántos vehículos de lujo usted tiene, todo eso va a quedar. Lo único que usted se va a llevar son las obras de bien que usted ha hecho. Así es. Yo me encontré en estos días, no puedo decir la empresa, una gran empresa que colabora con el asilo de ancianos San Francisco de Asís, y el único compromiso que puso esa empresa para colaborar, no con dinero en efectivo sino con otras cosas más, que tampoco voy a decir con qué, para no dar pista, que nadie se entere de esto. Qué hermosa palabra, que nadie se entere de esto, porque ellos están conscientes que Dios ya está enterado de eso, que es lo más importante. Lo más importante. Doña Mary, dígame. Usted como ser humano, como una mujer que yo la he bautizado Nuestra Madre Teresa, Nuestra Madre Teresa, ¿cómo se siente usted con su labor de casi 53 años al servicio de los más pobres, de los excluidos, de lo que en nuestro país tienen hambre y sed de justicia? ¿Cómo se siente usted? En realidad me siento tranquila de haber cumplido con ese deber, ya que yo tuve el privilegio de que tenía los recursos económicos necesarios para que mi hijo Celso, que de 4 años me afectó la poliomielitis, pudiese recibir buenos tratamientos en los Estados Unidos. De manera que siento que nosotros pudimos porque teníamos recursos. Entonces hay que tratar de ver cómo completamente y continuadamente seguimos expandiendo servicios para que personas con discapacidad, sin recursos o con escasos recursos económicos, puedan recibir las debidas atenciones. ¿En cuántas provincias o municipios están ustedes? ¿Tienen ustedes En 29. ¿En 29? En 29, casi cubierto el país. Tenemos 27 provincias y dos municipios. ¿Y aquí en Santo Domingo? La verdad que una vez más, y qué bueno que usted dijera lo que la motivó a usted a crear la Asociación Dominicana de Rehabilitación.
algo, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y para que tengamos hoy lo que tenemos, esta poderosa, honesta entidad de servicios como es rehabilitación, tenía que sucederle a un hijo suyo, en este caso a mi querido amigo, y lo digo públicamente así, Celso Marrancini, darle poliomielitis, para que ustedes se motivaran, se concientizaran y fueran los primeros en dar el paso o los pasos necesarios para crear esta entidad. Que usted en ese momento no soñó, tal vez preocupada, muy preocupada, porque tenía su hijo, parte de su corazón, con poliomielitis. Sin embargo, ignoraba usted a lo mejor de que Dios la estaba tomando de instrumento en ese momento para que hiciera lo que está haciendo hoy en República Dominicana. Porque ya rehabilitación es un hecho. Es un hecho rehabilitación, y ya venga quien venga, va a seguir trabajando, naturalmente, con las orientaciones, con la autoridad, con el cariño y el respeto del pueblo hacia esta distinguida mujer dominicana. Bueno. Hacia esta distinguida mujer dominicana. Yo he dicho siempre que nunca nadie por sí solo puede alcanzar grandes logros. Necesita de la ayuda, el apoyo de todos. La solidaridad de todos. De todos. Por eso yo llamo, como llamo a los medios de comunicación, no importa cuántos reportajes usted haya hecho como periódico, o televisión o radio, no importa. Lo importante es que si estas personas, estas grandes personalidades, amantes del servicio a los demás, están haciendo lo que están haciendo, necesita el apoyo de los otros. Los que no pueden dar económicamente un aporte, bueno, que lo den a través de un reportaje. Un reportaje que lo que va a hacer es a educar, a concientizar, a orientar al pueblo dominicano. De manera que yo hago ese llamado y voy, se lo hago también al Colegio Dominicano de Periodistas, del que soy miembro, y también al Círculo de Locutores Dominicanos, del que soy uno de sus fundadores, para que un día nos unamos todos y vayamos allí a empaparnos de lo que está pasando en rehabilitación para difundirlo al país y al mundo. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para continuar con este importantísimo programa, con esta extraordinaria comparecencia de dos ejecutivos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Pausamos. Continuamos, amigos, con el Pueblo Cuestiona especial de hoy, muy especial, porque estoy aquí junto con dos personalidades muy especiales, como son doña Mary Pérez Marrancini, que es el cerebro, la creadora, la fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y Arturo Pérez Gaviño, que también es otro de los funcionarios de rehabilitación. Pero cuando ustedes hablan así de que tienen en distintas provincias, ¿cómo le llaman? Oficinas, sucursales. Servicios. Servicios, ¿verdad? Servicios. ¿Ya ahí terminaron o tienen en mente ampliar más? No, hay proyectos para el año, por ejemplo, 2016. Por ejemplo, el sur profundo, que es tan olvidado por muchas personas, que aún estando en los gobiernos se olvidan de ahí. De eso. Bueno, para el sur profundo nosotros tenemos ya compromisos antes de terminar el año de inaugurar servicios en las Matas de Farfán, que es un municipio, en Neiva, en Rancho Arriba de San José de Ocoa. ¿En Rancho Arriba? En Rancho Arriba de San José de Dios Ocoa. Mío. Y en Luperón, en la provincia de Puerto Plata. Para el nuevo año ya tenemos, ya se han hecho gestiones y se han hecho trabajo para concientizar la población y buscar líderes comunitarios para iniciar servicios en Jaina, en el sur profundo, en Pedernales. Uh-huh. Y bueno, también se me olvidó decir que para este año nosotros vamos a iniciar servicios en la ciudad de Mao. De Mao, el Patronato Maeño de Rehabilitación pasará a formar parte de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, desligándose de su nombradía y convirtiéndose en una filial más de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Ya se están dando todos los pasos, ya se hizo la asamblea decisoria de esta medida, y es decir que en este año nosotros
iniciaremos servicios ya como Asociación Dominicana de Rehabilitación Emaús. O sea que estamos hablando que en corto tiempo, pues el país estará bajo el manto, diríamos, de rehabilitación. De los servicios de rehabilitación. De los servicios de rehabilitación. En el territorio nacional, sí. En la gran mayoría de los servicios, pues iniciamos con el proyecto de medicina física y rehabilitación, pero paulatinamente vamos desarrollando actividades que tienen que ver con el programa de educación especial, a través de la apertura de servicios de intervención temprana para niños de alto riesgo, de 0 a 6 años, para trabajar con problemas de aprendizaje, con el programa de aprendizaje, y para ir iniciando las escuelas de educación especial. Normalmente nosotros tenemos escuelas de educación especial en Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Azua, y con proyecciones para iniciar en La Vega, Bonao y San Juan de la Maguana. Para aquellas personas que han sintonizado tarde, yo quisiera que usted me repitiera de nuevo el presupuesto, cuántos empleados, cuánto gastan ustedes en la empleomanía, en fin, la parte económica. Lo hago porque como justamente en estos momentos está sobre el tapete el problema de que hay ONG que no han hecho absolutamente nada con lo que nosotros pagamos de impuestos para que a su vez se lo den a estas instituciones, me gustaría que usted dijera, porque esto va a servir, lo que usted va a decir, para que el pueblo diga, ¿y por qué tantas asociaciones o fundaciones que no hacen absolutamente nada? Sin embargo, esta entidad que nació prácticamente de la nada, producto de un caso especial, como fue de que a don Celso Marrancini, siendo con 4 años de edad, le dio poliomielitis, y naturalmente ellos tenían los recursos, y eso motivó, eso sensibilizó a doña Mary para crear la rehabilitación. Denos esos datos de nuevo, que realmente a mí mismo me han impactado. La Asociación Dominicana de Rehabilitación tiene en la actualidad 1,075 empleados y tiene un presupuesto fijo mensual de nómina solamente, de 34 millones de pesos. 34 millones de pesos. En 29 servicios que tiene establecido en el territorio nacional. Son cifras de envergadura que muestran el desarrollo, el crecimiento, la trayectoria creciente y pujante de una institución de servicio que a base de mucho apoyo del pueblo en general y de mucho prestigio ha podido desarrollarse y crecer gracias al apoyo que recibimos de todas las instancias del país, de toda la colectividad dominicana, del gobierno central y de sus organismos descentralizados, y hemos recibido mucho apoyo y mucha ayuda de organizaciones de apoyo nacionales, internacionales, europeas. Sobre todo hubo una época por los años 70, 80 que las organizaciones europeas, alemanas, suizas, belgas, holandesas, nos dieron un apoyo increíble. Nosotros tenemos muchos recursos invertidos gracias a ese apoyo que recibimos en esa época. Me dijo que el presupuesto anual, ¿a cuánto asciende? 775 millones de pesos. 775 millones de pesos. Y una pregunta que no la va a escuchar nadie entre nosotros tres. ¿Y el Estado cuánto aporta? El Estado aporta de esos 775 millones, el cercano al 20% cercano al 20%. Que asciende más o menos aquí. Eso quiere decir que sería más o menos unos 140 millones de pesos. Reciben del Estado. Del Estado. Bueno, no importa sean 140 o que sean 1,000 millones, sabemos que están bien manejados. Y que sabemos que un centavo de esos no se va a malgastar, ni se va a invertir en cosas, en un gasto superfluo. Y ya quisiera el Estado Dominicano auspiciar y constituir instituciones y organizaciones de servicio con resultados como lo muestra la Asociación Dominicana de Rehabilitación, donde el Estado ponga 140 millones de pesos y la contrapartida, como lo es la Asociación Dominicana de Rehabilitación,
colabore con 540 millones de pesos. O sea, que ustedes colaboran con 550... 40 millones. Y con 640 millones. 640 millones. Y el gobierno no, y el gobierno nos aporta 140 millones. 140. 140 millones. Bueno, yo creo que realmente a grandes rasgos los datos que nosotros queríamos para orientar, para educar, para concienciar al pueblo, lo hemos obtenido de ustedes. Una vez más reiteramos el llamado a todo aquel que de una manera u otra pueda, y yo creo que todo el mundo puede de una manera u otra, pues colaborar con rehabilitación. Es más, un peso que usted lleve allí, un peso que usted lleve allí, es un peso que va a ser bien invertido. Bien invertido. Bien invertido. Hablo de un peso porque es la suma más ínfima que se puede tener. De manera que yo creo que aquí hay muchas personas en República Dominicana que a lo mejor, por las razones que fueren, no están empapados, no están bien enterados de lo que está haciendo rehabilitación, y mucho menos con la pulcritud, con la honradez que se están manejando esos recursos, tanto del pueblo, tanto del sector oficial como del sector privado. ¿En beneficio de quién? De los que menos tienen. Exactamente. De los que menos tienen. Entonces yo creo que con esto le estamos prestando todos, de una manera u otra, un gran servicio al pueblo dominicano. Yo creo que hemos abarcado lo principal a nivel informativo, y nos gustaría ya un mensaje final de doña Mary. Bien, pues mi mensaje principalmente es agradecerle a usted. Ay, no, por favor, es que esa es mi obligación, doña Mary. No, esa es mi obligación. Lo hace con mucha entrega y con mucho amor, vamos a decir. Esa es mi obligación. Así que le agradecemos sinceramente esta oportunidad que nos ha dado a Arturo y a mí de venir a exponer los que significan los servicios de rehabilitación de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, institución que ya tiene más para 53 años sirviendo al país. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad y por la ayuda que siempre nos ha brindado. Ercilio, siempre hemos encontrado un colaborador excelente, dispuesto, interesado. No ha habido momento en que tú te niegues o tú nos te excuses de necesidades que nosotros tenemos de tu proyecto, de tu programa, de tus ayudas. Ha sido por años un colaborador excelente. Ha mantenido esa disposición y ese interés, y eso lo tenemos que reconocer y agradecer. Algo que se nos quedaba: nosotros queremos descentralizar un tanto los servicios de rehabilitación en Santo Domingo, que lo tenemos en un solo local ubicado en la avenida Leopoldo Navarro en Santo Domingo, y para esos fines pues iniciamos un proyecto en Las Caobas hace 3 años, y ahora estamos reconstruyendo un local alquilado en Las Palmas, donde vamos a desconcentrar cerca de un 18% de la población que asiste a rehabilitación en Santo Domingo Central. Y esto es, y vamos a tener un centro maravilloso en los próximos 4 meses. Te han hecho muchas cosas de mí, y sin embargo yo me siento acomplejado, porque creo que he debido dar más a rehabilitación. Me siento que apenas he tratado de hacer algo. Lo ha hecho muy bien. Y realmente me ha tocado mucho, me han tocado mucho sus palabras. Yo le prometo no solo yo seguir colaborando modestamente con lo que puedo, con mi programa de televisión, sino tratar de involucrar a personas para que se acerquen a rehabilitación, tocar puertas para que visiten a rehabilitación, porque creo firmemente que el que va a rehabilitación cualquier día de la semana se va a motivar en tal forma que se va a convertir en un colaborador más. Pero por favor, por Dios, por Cristo Jesús, no lo haga buscando publicidad, hágalo para estar
para estar bien con Dios y con usted mismo. Que lo que haga su mano derecha no se entere la izquierda, como lo hacen ellos, que no están haciendo, no están con esta cantaleta las 24 horas. Desgraciadamente tenemos personas que dan dos canastillas y pasan y salen en todos los periódicos. Y se olvidan de que eso no le agrada a Dios. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy con la honradora presencia de doña Mary Pérez Marancini y de Arturo Pérez Gaviño. Dos personas que sobre sus hombros pesa una gran responsabilidad, que es seguir enseñándonos a los dominicanos cómo se manejan los dineros, que no son ni de él ni de ella, sino del pueblo dominicano por un lado, por el aporte que hace el Estado, y de aquellas personas privadas, o tal vez muchas personas que sin tener los suficientes recursos aportan lo que pueden. Yo creo que es el deber de todos nosotros hacer ese trabajo. Y una vez más reiterar al Colegio Dominicano de Periodistas, al Círculo de Locutores Dominicanos, a la prensa en sentido general, para que contribuyamos uniéndonos como un solo hombre de opinión pública para seguir ayudando a esta institución que tanto lo necesita. Usted no sabe, no importa la posición económica o social que usted tenga, usted no sabe qué familiar suyo o usted mismo va un día a tener que ir a tocar las puertas de rehabilitación. Hasta la próxima, doña May. Gracias del alma. Gracias, don Eli. Gracias del alma. Muchas gracias. El Silvio. Gracias. Ya nos encontramos, amigos, justamente en rehabilitación. Tenemos el privilegio de contar con doña Mary Pérez Marancini, así también como con Arturo Pérez Gaviño, los dos principales ejecutivos de rehabilitación, que hemos querido venir para completar el trabajo que iniciamos hace un par de semanas, ya ellos aquí con el público dándonos algunas explicaciones. Así que le agradezco infinitamente a ustedes que nos hayan recibido de nuevo aquí. Gracias por su visita, don Ercilio. Muy honrado. Me siento honrado nosotros también. Para la Asociación Dominicana de Rehabilitación es un verdadero privilegio contar con el apoyo y la ayuda y el soporte que Ercilio Veloz Burgos nos brinda permanentemente. Y además de eso, de poder difundir lo que hace rehabilitación a través de sus diferentes programas en Santo Domingo y en todo el país, para conocimiento del público en general y de la ciudadanía, que sepa que rehabilitación no solamente es bota y muleta y silla de ruedas, que hacemos un trabajo profesional de muy alta calidad. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto distinto a lo que es debe ser la televisión. La televisión es para educar, para orientar y, ¿por qué no?, para presentar casos como este, para que el pueblo dominicano vea de que no todo está perdido en República Dominicana, de que no todo es droga, prostitución, asaltos, crímenes, sino que hay también personas con grandes corazones que hacen una labor extraordinaria en beneficio de los más carenciados de República Dominicana. Yo creo que justamente esto que ustedes están haciendo debe ser imitado por los dominicanos todos, pero vamos a seguir luchando. A ver si logramos un día esto. Así ha de ser. En estos precisos momentos estamos haciendo entrada aquí a rehabilitación, donde hay cientos y cientos de pacientes, de personas que han venido aquí o que vienen aquí a buscar su salud sin ningún tipo de cortapisas, no importa la posición social, económica de cada ser humano. De manera que vamos a llevar estas opiniones aquí, desde aquí, con doña Mary Pérez Marrancini y con Arturo. Estas personas vienen aquí, digo, esto está lleno diariamente aquí, de todas partes, o sea, en el perímetro de la capital fundamentalmente, o del Distrito Nacional del Gran Santo Domingo. Sí, vienen de la región este, de la región oeste. De la región oeste no, pues ya tenemos un centro de la región este. Y de todo el Gran Santo Domingo. De todo el Gran Santo Domingo.
Bueno, yo creo que realmente llegará un momento en que en cada provincia del país habrá una, ¿cómo le llaman ustedes? Una filial de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Una filial. ¿Hasta ahora cuántas hay? Hasta ahora tenemos 29, tres en Santo Domingo y 26 en el interior del país. Y antes de terminar el año esperamos inaugurar 5 nuevas filiales. ¿5 nuevas filiales? En las Matas de Farfán, en Neiva, en Mao, en Luperón y en Rancho Arriba. Qué bien. Ahora, ¿estas personas vienen por primera vez todos? Aquí están juntos pacientes que vienen a la consulta del médico y a tratamiento en el área de terapia física. Los demás pacientes de psicología, de trabajo social, de evaluación para la Escuela de Educación Especial van al edificio número 2 que es allá atrás. O sea que aquí están todos los pacientes que vienen a consulta, diagnóstico y tratamiento. Okay. Hay un protocolo para el que viene por primera vez. ¿Cuál es? El protocolo es ir a citas en atención al usuario e inmediatamente se organiza para que se pueda atender ese mismo día sin necesidad de que tenga que volver. ¿El mismo día? El mismo día estamos atendiendo. De hecho, están ya viniendo a consulta aproximadamente unos 120 pacientes nuevos diarios. ¿120 pacientes nuevos diarios? Sí. La parte de rehabilitación de aquella persona con alguna discapacidad, por ejemplo, ¿tiene un lugar especial o viene todo el mundo junto igual? No, todo el mundo pasa por aquí, por la sala de espera, y en la medida de que se van derivando a las especialidades y a los diferentes servicios para llegar hasta la consulta del médico fisiatra, que es el médico de cabecera del paciente de rehabilitación, y él va derivando a trabajo social, a psicología, a terapia física, a terapia ocupacional y a los diferentes departamentos para fines de evaluación general y contribuir a hacer un plan general para cada paciente. ¿Le llaman a ese mismo médico de cabecera? Del paciente. Del paciente, sí. De cada paciente. Porque es el especialista que brega con los casos del aparato neuromúsculo esquelético. Okay. ¿Cuántas personas con discapacidad más o menos han atendido usted de aquí? Estamos rondando en el país entero cerca del millón de personas en todo el territorio nacional. ¿Del millón de personas? Del millón de personas. Dios mío. Antes tenían ustedes hasta unos equipos, creo que de carrera o no sé de qué eran. Ah, sí, un equipo de deporte. De algo deportivo, sí. De personas con discapacidad motora. Todavía la tenemos. Y nosotros albergamos y le damos todo el apoyo necesario al Club Deportivo Sobre Silla de Ruedas, que son personas con algún tipo de discapacidad que practican deporte los miércoles y los sábados. Y nosotros le damos todo el apoyo necesario porque concebimos que el programa de rehabilitación no se termina solamente en los consultorios y en las áreas de tratamiento. Nosotros vemos los programas de deporte adaptados como una parte más del programa de rehabilitación. ¿Ustedes han seguido algún patrón de algún otro país o es algo muy nuestro esto aquí? Evidentemente que nosotros tenemos unos lineamientos generales de cómo hacemos rehabilitación, porque hemos estado en muchos centros y conocemos muchas actividades de otros países. Y hemos estado dirigiendo programas latinoamericanos de rehabilitación durante muchos años. Pero evidentemente que hay un programa sui generis, claro, de la Asociación Dominicana de Rehabilitación respecto de la atención de pacientes. Algo muy especial, y es muy probable que en América Latina no haya un centro de rehabilitación como el nuestro. ¿Cómo eso? Sí, aquí el paciente viene y recibe todas las atenciones dentro del recinto sin necesidad de ir a buscar especialistas ni buscar atención fuera de aquí. Nosotros tenemos todos los especialistas y tenemos todos los servicios que demanda un programa de rehabilitación. ¿Cómo cuáles son? Bueno, tenemos todos los profesionales que intervienen, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, psiquiatría, las especialidades médicas necesarias como son fisiatría, neurología, pediatría, urología, ortopedia. Y además de eso tenemos
la fabricación de todos los aparatos ortopédicos que se indican, los aparatos y los... Y los ¿También la tienen aquí? También la tenemos aquí. Y los aparatos y los efectos ortopédicos de todo tipo que requiere la persona con discapacidad motora. Tenemos un área de quirúrgica para aquellos pacientes que han nacido con alguna deficiencia congénita y para aquellos que la han adquirido mediante accidente automovilístico, accidente del trabajo, etcétera, etcétera. En el caso específico de los niños, ¿tienen el tratamiento igual que los adultos o hay pediatras especializados? Hay pediatras especializados para los niños. Pero también hay profesionales en terapia física, terapia ocupacional, que es especializado en el área de niños. Nosotros tenemos también en el área de terapia física, en el área de terapia ocupacional, en el área de terapia del lenguaje, en el área de intervención temprana, áreas especiales para los niños. Sí, ustedes hablaron hace un momento de que tienen el, de que tienen los pacientes, los médicos, de llamarle de cabecera, que atiende a cada una de esas personas. O sea, ese es el protocolo que se lleva, diríamos. Sí. Primero se inscriben de que necesitan algún servicio. Ajá. El médico de cabecera, que es el fisiatra, evalúa al paciente. ¿Y sabe dónde mandarlo? Y dependiendo de los requerimientos del paciente, lo envía a una consulta especializada si la requiere o lo envía para fines de tratamiento. Las consultas especializadas que refiere el fisiatra son el neurólogo, el ortopeda, el pediatra, el urólogo. Porque en los casos... ¿Neurólogos tienen ustedes? Sí, hay varios neurólogos aquí, muchos. Sí, tenemos un especialista... ¿Cuántos profesionales de la salud tienen ustedes aquí? Nosotros tenemos aproximadamente, tenemos en el país 1.075 empleados y el 65% de esos empleados son profesionales. ¿Son profesionales? Bueno, ¿y a cuánto asciende entonces la nómina de rehabilitación? En el país... El presupuesto y la nómina de pago a los empleados. El presupuesto para rehabilitación para el año 2016 es de 775 millones de pesos. 775 millones de pesos. Y el gasto mensual de nómina de la Asociación Dominicana de Rehabilitación es de 34 millones de pesos. 34 millones de pesos. Y ustedes tienen algunas vías para recaudar esos fondos. Aparte de lo que le aporta el Estado. Sí. De lo que aportamos nosotros, los contribuyentes, sí. ¿Verdad que sí? También tenemos la forma de que los pacientes a través de la seguridad social, nosotros nos hemos convertido en prestadores de servicio, pero continuamente vivimos haciendo rifas, vivimos claro. Haciendo cenas benéficas, fiestas de gala, desfiles de moda, subastas ganaderas. Y nos hemos inventado todas las vías y todas las formas posibles de recaudar fondos. Y sobre todo las rifas de verdad. No son rifas para recaudar, sino las rifas de verdad. Esas dos jipetas al año. Dos jipetas al año que rifa. Cada 6 meses. Veo que Pepín Corripio sacó una y la donó, me parece, que es rehabilitación. ¿Fue así? No, Celso Marrancinis. Se sacó una y la donó a un hogar de... Ah, ¿fue Celso? Sí, okay. A un hogar de ancianos. ¿Ah, sí? Sí, hace 2 años. Hace 2 años. Bueno, yo creo que realmente lo que estamos viendo aquí, lo que ustedes están haciendo y lo que van a seguir haciendo por muchos años, Dios va a permitir de que ustedes sigan al frente de esto. Vamos allí donde se ven los pasillos, sí. El área de consulta. Cómo no. Bien, nos encontramos, amigos, aquí en Rehabilitación, donde estamos llevando un reportaje especial sobre el trabajo que vienen haciendo desde hace casi 52 años aquí en Rehabilitación. Ustedes están viendo aquí los rostros de las personas que asisten. Los que están aquí justamente están esperando un turno para ver un turno de espera, ¿verdad? Para ver... ¡Wow! ¿Pero esto aquí qué es esto? Dios mío, esta persona que están aquí, que están esperando a su médico. Están esperando la entrar al consultorio médico. Ah, porque este es el área de los consultorios. De los consultorios. ¿Cuántos consultorios hay aquí? Hay 24 consultorios. 24 consultorios médicos. Wow. Podríamos decir que le supera a algunos hospitales. Más o menos lo mismo, yo pienso que es lo mismo. Esto... Ustedes no están para competir, no. Para hacer el trabajo. El trabajo. Para hacer el trabajo. Entonces, el área que está aquí,
es el área de terapia física, que es el área básica de trabajo de pacientes con problemas del aparato locomotor. El médico le indica a través de los diferentes factores que utilizamos, calor húmedo, calor seco, corriente galvánica y farádica, ultrasonido, compresas, los tratamientos que van desde 20 minutos hasta 40 minutos por paciente dependiendo de su lesión y su limitación. Eso es la terapia. La terapia. Okay. Aquí vemos la foto de Freddy Veras Goico, que fue uno de los grandes colaboradores de rehabilitación. Vamos a tomar esta foto de Freddy Veras Goico, uno de los grandes hombres de la televisión, con sentimiento extraordinario de servicio a la colectividad. Es decir, que todo lo que viene aquí pues tiene que ver la foto de don Freddy Veras Goico. Sí, con este emblema de la institución. Nosotros reconocemos a un hombre que dio su esfuerzo, su dedicación, su entrega a muchos años para beneficio de rehabilitación en la búsqueda de recursos a través de fiestas, de eventos sociales que él organizaba y que él nos daba siempre la mano, no solamente en Santo Domingo, sino que lo hizo en muchos lugares del país. Muchos lugares del país. ¿Ustedes no han hecho algún tipo de actividad en el exterior, diríamos Nueva York, por ejemplo, por recaudación de fondos? No, para recaudación de fondos no hemos trabajado en Nueva York. ¿No han trabajado en Nueva York? Sin embargo, recibimos mucho apoyo y mucha ayuda en equipo usado de comunidades de dominicanos que permanentemente nos donan sillas de ruedas, camas de posición, bastones, andadores, muletas, etcétera. Pero son iniciativas particulares y grupales de asociaciones, de miembros distinguidos de las comunidades que recogen estos equipos y nos lo hacen llegar. Hay algunos médicos en Nueva York, algunas personas que tal vez pudiéramos hablar con ellos para que ellos pues organizaran allí algún tipo de actividad. Pero recaudación de fondos para rehabilitación. Bueno, ojalá. Sería la ciudad de Nueva York es un mercado ideal para la búsqueda de recursos de todo tipo. Si ustedes me lo permiten, yo puedo tocar o yo puedo hablar con un par de personas allí para que ellos hagan una evaluación de lo que ellos puedan hacer. O sea, hay una buena asociación médica allí también en Nueva York. Y dominicanos que tienen centros médicos de ellos, donde pueden hacer un gran trabajo en beneficio de rehabilitación desde el exterior. Muy bueno, nosotros estaríamos muy contentos de poder lograr algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo en la ciudad de Nueva York, de grupos de dominicanos, claro, profesionales y de grupos de dominicanos que residen y viven en Estados Unidos. Claro. Yo voy a ver quién se puede encargar de eso allá. ¿Cómo no? Aunque tengamos que ir y colaborar con ellos en cuanto a la motivación. Perfecto. Bueno, aquí tenemos a Doña Mary. ¿Qué foto más hermosa tiene Doña Mary aquí? Sí, es una instancia y sugerencia de un grupo de directivos de filiales que propusieron en algún momento que por qué en las salas de espera y en los lugares de consulta no se develaba una foto de Doña Mary. Nosotros procedimos. Doña Mary no estuvo muy de acuerdo porque a Doña Mary no le gusta mucho. Y ya hemos visto que el pueblo cuestiona y el Sirio Veloz que la han motivado más. Ella asistió su primer programa de televisión fue El Pueblo Cuestiona. Sí, señor, don Ercilio. Y siempre tengo que repetir lo que me dijo Rafael Herrera, que me llamó, me dijo, vi una publicación de que tú has entrevistado a doña Mary, trátala con cariño. Fue un gran colaborador de en todas las causas nobles, Rafael Herrera. Continuamos, amigos, con este recorrido aquí en rehabilitación, donde estamos hablando con los ejecutivos principales de esta entidad social de República Dominicana. Continuamos, amigos, con este recorrido aquí en rehabilitación, donde estamos justamente en la parte. ¿Esta parte aquí cuál es? Me dijo. Este es el área de consulta y diagnóstico del edificio de medicina física y rehabilitación.
Aquí se concentran pues la mayoría de los especialistas que trabajan a tiempo completo. Tenemos también áreas de procedimiento diagnóstico especializado, como son electromiografía y electroencefalografía, y el área de rayos X. De rayos X. No hay nada de dermatología, ¿no? Hay eso. No. Se ve los pasillos atiborrados de pacientes, y eso es el pan nuestro de cada día, desde por la mañana hasta la... Además que es la materia prima, los pacientes. Los pacientes que vienen a diario porque confían en rehabilitación. Ajá, sí. Yo creo que realmente este trabajo que ustedes están haciendo, bueno, ya es reconocido por todo el mundo, en República Dominicana. Lo que queremos motivar más a aquellos que aún no lo han hecho, a que giren una visita. El que gire una visita aquí difícilmente no quiere convertirse en un colaborador de una manera u otra. Hay muchas formas de colaborar en instituciones como estas, y el interés nuestro es que la gente se motive, que la gente vea que está viniendo a un lugar donde cada peso que recibe es bien invertido, que no se desvía a otros menesteres. Y bien devuelto en servicios de alta calidad profesional y un trato amoroso, sincero, cordial y ameno, para que los pacientes nuestros pues se sientan como en su casa. Bien. Ya estas personas que están aquí, ¿ya vieron van a ver el médico? Van a verlo. Van a verlo. Aquí hay una rotación permanente. ¿Por primera vez? No, hay pacientes de por primera vez y hay pacientes repetidos. Porque el paciente de rehabilitación, muy diferente a los pacientes normales de la salud, el paciente de rehabilitación es un paciente que se va a ver por muchos años permanentemente. Porque las dolencias y las secuelas de accidente o de nacimiento, pues hacen que necesite el tratamiento conjunto durante mucho tiempo. ¿Cuáles son más, los de accidente o los que nacen con algún problema? Los de accidente son más. Se van incrementando en la medida que los accidentes de motores pues nos llenan todos los hospitales públicos del país. Uh-huh. En los últimos tiempos, el 12% de los pacientes nuevos que llegan a rehabilitación proviene de accidentes de motores. El 12% de los pacientes nuevos que vienen a rehabilitación proviene de accidentes de motores. Bueno, ya lo saben los motoristas, que deben tratar de manejar o conducir sus motores con el mayor cuidado, habida cuenta de que a la postre o van al cementerio o van a un hospital o tienen que venir aquí. El llamado lo hacemos para que creemos conciencia de que nos estamos convirtiendo en uno de los países con más accidente automovilístico del mundo. Sí, somos el segundo país en estadística, y porque encima de nosotros hay una islita que tiene 3.000 habitantes, que si se accidentan 3 ya es el 1%. Exacto. Es decir que por volumen de operaciones y de población, realmente nosotros somos el primer país del mundo en accidente automovilístico y de motores. En verdad que eso realmente entristece a uno, de que un país como el nuestro, relativamente pequeño, que nosotros no hayamos abrogado ese lugar, ocupa el primer lugar en accidentes automovilísticos. Da mucha pena esto. Vamos a seguir recorriendo por aquí entonces. A ver. ¿Tiene el paciente? Hay un paciente aquí, ¿verdad? Sí. También tiene la condición de no vidente. Ok. Sí, estamos aquí con uno de los pacientes. Él es un invidente. ¿Cuál es su nombre? César Cabrera. ¿Cómo se llama? César Cabreja. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué perdió usted la visión? Un accidente en el 2000. Un accidente en el 2000. ¿Qué tiempo tiene visitando rehabilitación? Como 5 años, 6. Como 5 años. ¿Cuál ha sido el trato que ha recibido aquí? Bien, pues, después que me fabricaron la bota que puedo caminar, que antes no podía caminar. También, ¿tuvo problemas en sus piernas, algo así? Sí, esa pierna me la partí en 8 pedazos. ¿La pierna en 8 pedazos? ¿Se partió en 8 partes? Sí, la tibia, la peroné, el fémur. No me diga. Es decir, que usted es un testigo, diríamos directo,
de que hay que trabajar para concienciar a los motoristas. ¿Usted iba conduciendo el motor? Sí. ¿Lo iba conduciendo? Sí. ¿Y pensó que iba a perder la vida en ese accidente? No, cuando uno choca uno no piensa nada después. ¿Después? Sí. ¿Pero la visión es de nacimiento o fue en el accidente? No, fue en el accidente, el desprendimiento de retina por la diabetes. Ah, desprendimiento de retina por la diabetes también. Sí, con la cirugía que me hicieron en el Darío. ¿En qué tiempo duró en el Darío? Un año y pico. ¿Un año en el Darío? ¿Y viniendo aquí qué tiempo tiene? Como 5 años, 4. Como 5 años. Ya usted es un miembro de la familia de rehabilitación. Sí, yo siempre vengo a cambiar la plantilla y la bota. ¿Y se siente bien con el trato que recibe aquí? Sí. Bien. Bien, amigos telespectadores, acaban de ver aquí directamente a un paciente que tiene 5 años visitando rehabilitación. Repíteme su nombre. César Cabreja. César Cabreja, ¿su edad? 44 años. 44 años. ¿Tiene hijos? Una. Una. ¿Antes o después del accidente? Antes. Antes del accidente. Bueno. ¿Cuánto tiene? 21 años. La hija suya. Bueno. Usted no puede trabajar, invidente y con otro problema también. No puede trabajar. No. Bueno. Gracias, don César. Gracias. Es un caso lamentable que haya perdido la visión y fractura en la pierna, en varios lugares de su cuerpo, en ese accidente que tuvo en un motor. Hay motoristas, por Dios, hay motoristas. Cuando ustedes encienden el motor, piensen en su familia, piensen en la patria, piensen en que tienen seres queridos que esperan por usted. Señor motorista, hay que crear conciencia de que usted es la carrocería de su vehículo. Pero muchos no lo quieren comprender así. Ah, tenemos otra persona a entrevistar. Pues estamos haciendo un recorrido aquí en rehabilitación, justamente con doña Mary Pérez Marrancini y con Arturo Pérez Gaviño, que es justamente, son las dos principales figuras de esta institución aquí en la capital de la República Dominicana. Nosotros creemos que debían existir otras entidades que como rehabilitación, pues se preocupa en trabajar en distintas áreas de la salud, como lo hace. Vamos a ver, tenemos aquí a otra persona. Dígame, señor. ¿Cuál es su nombre? Guillermo Cabrera, caballero. Guillermo Cabrera. Guillermo Cabrera. Sí, señor. ¿Qué le pasa a usted, don Guillermo? Bueno, yo tuve un accidente, una pues, en la calle, en la Ceibo, número 199. Ceibo 199. ¿Qué tipo de accidente? Fue tomando una pared, un 4x3. En una casa. Okay. Sí, señor. ¿Qué tiempo hace de eso? Fue el 24 de marzo del otro año, señor. ¿Del otro año? Sí, señor. ¿Perdió alguna de sus piernas, algo? Esa, señor. Oh, perdió la pierna derecha, Dios mío. Sí, señor. La pierna derecha. ¿Cómo lo han tratado aquí en rehabilitación? Oh, de maravilla. De maravilla. Tranquilo. ¿Eh? De mucho acontecimiento. O sea, desde que llegó aquí, pues, usted se siente como en su casa. Efectivamente, porque hay respeto y disciplina, porque si hay mala cara, yo tengo mala cara también. O sea, que hay respeto y disciplina. Disciplina y cariño. Y cariño. Para el paciente. Para el paciente. Efectivamente. Respeto, cariño, disciplina y amor para el paciente. Eso es verdad. Amor para el paciente. Está bien. Que es fundamental. Aquí hay lugares de salud donde creen que el paciente no es un ser humano. Igual que él, igual que el que lo atiende. Sí, porque todo el mundo no se puede igualar animalese. Bueno, repítame su nombre. Guillermo Cabrera. ¿Guillermo? Guillermo Cabrera. Guillermo Cabrera. Señor. ¿Usted casado, soltero, viudo? No, soltero. Soltero. No tengo mujer. ¿Tiene hijos? No, tenía uno y se murió. Tiene uno y murió. Del SIDA. Del SIDA. ¿Qué edad tiene usted? Yo, 57. 57 años. Y dos años que sufrió el accidente. Un año y 6 meses. Un año y 6 meses. Lo importante es que aquí lo están tratando como la mejor clínica del país. Anyway. El pueblo cuestiona desde el corazón mismo de rehabilitación. Estamos en otra área aquí. ¿Qué área es esta aquí? Esta es el lugar de citas ya de pacientes que han estado en tratamiento, que han estado en consulta
para reordenarle la cita, la próxima cita con el médico o con algún especialista que el médico fisiatra requiera, o para entrega de efectos ortopédicos o de proseguir los tratamientos en terapia física, terapia ocupacional, psicología, terapia del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero esa persona, todos, o sea, todo el que llega aquí, se le abre un récord, se le abre un expediente. Sí. O sea, ese es el protocolo. Es el protocolo. Primero, se le llena en aquel lugar, en atención al usuario, se le llena el expediente. Y ese expediente... ¿Con un número? Con un número. Ok. Número y fecha. Sí. Ese expediente, a partir de dentro de varios meses, ese expediente va a aparecer en todas las computadoras de los médicos. Y el médico ya chequeará a su paciente por la computadora y le hará los registros y las anotaciones del lugar en el expediente ya digitado en la computadora. Y todos los demás profesionales que intervienen en ese caso, cuando reciban ese paciente, pedirán ese récord y atenderán al paciente y lo evaluarán con ese expediente en la computadora. O sea que ya en muy poco tiempo el uso del papel aquí estará abolido. O sea que ustedes van rumbo hacia un verdadero banco de datos. Sí, y a un proceso de atención al usuario en todas las áreas, totalmente digitalizado. Bien. Totalmente automático. Pero hay pacientes que vienen a distintas áreas, diríamos, con distintos problemas. Sí, sí, porque hay pacientes, por ejemplo, estos pacientes son de medicina física y rehabilitación, pero si nosotros vamos arriba, vemos los pacientes de ortopedia, que son pacientes referidos desde aquí, que van a consultas del ortopeda o que están en proceso de prepararse para cirugía. Para cirugía. Sí. Ah, ¿tienen ustedes aquí, por casualidad, estudiantes de medicina haciendo pasantía, algo así? En el área de quirúrgica sí hay estudiantes que vienen para fines de entrenamiento y para fines de pasantía. ¿De pasantía? Sí. Aquellos estudiantes que se dedican a, o se inclinan más bien por la ortopedia. La ortopedia. O sea, vienen aquí a, sí, hacer su pasantía. Los estudiantes de la carrera de medicina física y rehabilitación de la Universidad UNIBE, de UNIBE, vienen a hacer en el último año de la carrera, vienen a pasarse 6 meses con nosotros acá. Bueno, yo le he preguntado a varias personas, pero no le he preguntado a usted. ¿Qué tiempo lleva usted aquí trabajando en rehabilitación? Vamos a cumplir 26 años. ¿26 años? Sí. O sea, la mitad de lo que tiene rehabilitación, que va a cumplir en octubre 52. Sí. Doña Mary tiene... Ella es Doña Mary, ¿verdad? Sí. Que sí. Doña Mary tiene 10 años más dedicada a rehabilitación, porque rehabilitación hubo que hacer un proceso organizativo para conseguir la gente, conseguir... ir hilvanando todo ese proceso que se requiere cuando se crean fundaciones y organizaciones que van a trabajar con los programas de salud, porque teníamos que tener un gran grupo de hombres y mujeres con decisión, con apego a normas de servir, y teníamos que tener toda esa seguridad. Doña Mary dio muchas charlas. Con amor o por lo menos con dedicación al servicio. Ah, exactamente. Con vocación de servicio. Usted me dijo recientemente de que llegaron a dar terapia o algo así, hasta en la casa de Doña Vicenta. La casa de Vicenta. Sí. Casa de Doña Vicenta. Así es. Quien ve los primeros elementos que utilizó rehabilitación para dar tratamiento en terapia física, jamás se va a imaginar que a los 52 años de existencia de una organización de esta naturaleza, eso fue los elementos. Una gran lata de aceite, el manicero. Con la tapa de arriba quitada, y eso servía para hervir las toallas que se iban a utilizar para dar tratamiento en terapia física. Repítame eso, en una lata de aceite manicero se hervían las toallas. En 4 bloques, con un fogón de leña, se ponía a hervir el agua y a calentar toallas para dar los tratamientos de pacientes que habían sufrido de poliomielitis. En el año 1963. Increíble esto, increíble esto. Entonces, ¿Y hoy cómo estás? ¿Cómo ha avanzado hasta hoy? Vamos a ir al departamento de terapia física a ver la diferencia. Lo que es ahora. ¿Y usted recuerda esos momentos de esa lata de aceite donde hervían las toallas? Sí, señor, con mucha pena, porque así fue.
Con mucha pena, pero con mucho amor también. Él lo recuerda, porque eso le abrió a usted el camino para ser lo que son hoy. Cuando llegaron un grupo de terapistas físicos de la municipalidad de Nueva York, que vinieron prestadas al país para trabajar junto con doña Mary, un grupo de voluntarios, para atender pacientes de una de las primeras epidemias de polio por el año 1963. Realmente ellas se sintieron totalmente desconsoladas porque no había material, no había equipo, no había nada con que trabajar. Era como decimos en el argot popular, estábamos trabajando a mano pelada. ¿El doctor Sabin visitó a rehabilitación? Sí. ¿Visitó? El doctor Sabin... ¿83 o 84? El 84, el doctor Sabin nos... Nosotros recibimos la Cámara de Diputados. Yo tuve la honra de ser los que le entregaron el pergamino a él cuando fue a la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos el honor y el placer de recibirlo y enseñarle todas nuestras instalaciones a una persona que inventó la vacuna contra la polio, que realmente dio unos resultados. ¿El polio o el polio? La polio. La polio. La poliomielitis. Yo creo que realmente él le prestó un gran servicio a la humanidad. ¿Eh? Si no hubiese existido esa vacuna. Imagínese cuántos casos más de polio habría cada rato. Y aún existiendo, todavía hay niños con polio, ¿verdad que bueno, sí? Cuando no les ponen la vacuna a su debido momento. Sí. Cuando nace un niño, por ejemplo, ¿a qué edad hay que poner la vacuna del polio? A los 6 meses. Bien pronto. Los niños deben ser vacunados. Contra el polio, sí. Contra el polio. La polio, tétano, difteria. Hay una vacuna polivalente que se utiliza para los niños que lo inmuniza contra un grupo de enfermedades. ¿Lo inmuniza toda la vida? No, lo inmuniza por un periodo de un año. Un año. O sea, al año hay que repetir las dosis. Hay que repetir la dosis. ¿Esos niños vienen aquí también? Bueno, porque ya hay salud pública, tiene muchos centros de vacunación. Okay. Y en los centros de atención primaria, pues se supone que en la gran mayoría de esos centros, salud pública dispone de vacunas. Pero nosotros todo el tiempo tenemos vacunas aquí para los casos que lo requieren. ¿Para los casos que vienen? Sí. O sea, ¿vienen niños, vienen padres a vacunar? Que si el papá o la mamá solicitan, tenemos vacunas disponibles. ¿Vienen vacunas? Bueno, yo creo que realmente cada minuto que pasa uno va descubriendo cosas nuevas en rehabilitación. Por lo que nosotros pues invitamos una vez más a todo aquel que de una manera u otra puede colaborar. Y hasta si no pudiendo colaborar materialmente, puede colaborar hasta con su persona en distintas actividades de las que ustedes hacen, que necesitan el concurso de muchas personas. Yo recuerdo aquellas caminatas o aquellos campeonatos, algo así, que hacían con personas con discapacidad. ¿Lo siguen haciendo ustedes? Sí, normalmente hacemos caminatas, casi siempre hacemos unas caminatas en fechas especiales para la rehabilitación y para el país. Y también pues celebramos juegos de deporte adaptado en todo el territorio nacional como una manera de concientizar lo que significa el cuidado que debe brindarse uno en el caso de los accidentes de motores y los accidentes automovilísticos, que también nos traen una cantidad de pacientes a la rehabilitación. Para que la gente se cuide y la gente haga conciencia de lo que significa los resultados de estos accidentes. Yo creo que si los que usan los motores, los motoristas, vinieran aquí y se concientizaran, pues sucedieran menos accidentes automovilísticos y hubieran tantas personas con sufriendo. Ojalá que así fuera. ¿Eh? Que ojalá que así fuese. El año pasado celebramos un concurso nacional de fotografía. ¿Así? Sí, el concurso se llamó Retrata un momento temerario. ¿Retrata un momento temerario? Sí, nosotros queríamos enseñarle al país, mostrarle a la sociedad dominicana cómo nos manejamos en las calles, en la carretera, los dominicanos. Y porque eso no es solamente un síntoma de los motoristas, es también un síntoma de una disciplina de que nosotros estamos acostumbrados a andar en la calle como chivos sin ley. Exactamente, existen leyes en República Dominicana, lo que pasa es que muchas veces no la cumplimos esa ley.
Yo quisiera decirle a usted ya finalmente, ¿por qué ustedes no invitan a estas entidades que aglutinan a los choferes, a los motoristas, a que pasen por aquí y ustedes dan charla? Porque ustedes tienen calidad moral para hablarle, porque ustedes son los que a diario están viendo esos casos. No así los sindicatos, en fin, las entidades donde están ellos agrupados. Ese programa lo hemos estado desarrollando en todas nuestras filiales del país, en Santo Domingo, llamando, invitando a entidades, a organizaciones, al público en general, a que visite y vea las fotografías tomadas en ese concurso que se seleccionaron y las premiadas, para que vean realmente lo que ocurre en todo el territorio nacional. Ahora hay una modalidad nueva que se utiliza a las entradas de las grandes ciudades, y es que los motoristas acostados hacen carreras donde van a competir, y no solamente eso, sino que los dominicanos asistimos a esa carrera a apostar dinero. Y eso las autoridades lo conocen y lo ven todos los días a las entradas de todas las ciudades del país, y realmente no se busca la forma de ejemplarizar a aquellos que participan en actividades de esa naturaleza. Definitivamente, en lo que respecta a los accidentes automovilísticos, que como ya hemos dicho, ocupamos creo que el primer lugar en el mundo en accidentes automovilísticos, una población de apenas 10 millones de habitantes y con solo 48 mil kilómetros cuadrados. Yo creo que aquí hay que llamar al gobierno, a las autoridades, para que actúen con la mayor energía contra aquellos violadores de la ley 241, porque legisladores, en fin, y muchas personas que abusando de sus posiciones, de sus cargos, también violan las leyes de tránsito de nuestro país, se roban la luz roja, en fin, tienen un amigo que es o militar o funcionario o político, que lo sueltan inmediatamente. Eso tiene que terminar en República Dominicana, ese favoritismo de que porque yo soy amigo de tal o cual persona o de tal o cual funcionario, puedo abusar de las leyes. Las leyes se hicieron para cumplirlas y cumplirlas todo el mundo, no solamente que sea aplicada a un segmento de la población, sino a todo el mundo. Ya en la parte final yo quisiera un mensaje de ustedes, un mensaje más de ustedes al país sobre lo que ustedes han hecho, lo que piensan hacer, la celebración del 52 aniversario que es el 5 de octubre, en fin. Doña Mary, digan ustedes sobre eso, ¿qué piensa usted hacer para ese 5 de octubre? Bueno, pues pensamos hacer alguna actividad bien importante para continuar concientizando tanto al gobierno como a toda la población de la necesidad de dar apoyo a la Asociación Dominicana de Rehabilitación por los servicios que esta brinda a todos los casos de niños, adultos, personas con discapacidad físico-motora y con también retardo mental. A los legisladores que representan cada provincia, diputados y senadores, y por qué no a los alcaldes de los 155 municipios del país, que también se incorporen a colaborar con rehabilitación, porque ellos no saben qué día alguien de su entorno o alguien que haya votado o no haya votado, pero es de su comunidad, va a necesitar de rehabilitación. De manera que este llamado va a todo el mundo, al gobierno, va a los legisladores, a los alcaldes y, ¿por qué no?, a la ciudadanía en general. Hay que crear conciencia, señores, y sobre todo respaldar, apoyar el trabajo que instituciones como Rehabilitación vienen haciendo en República Dominicana. El mensaje es suyo final. Es importante que los dominicanos entendamos que en la forma que manejamos los vehículos, motores, carros, camiones. Mire el accidente recién ocurrido. Patanas, que ya le cambiaron el nombre, en vez de patanas se llaman matagente. Bueno, tratar de que todos hagamos conciencia de que debemos cambiar nuestra forma y hábitos de vida que realmente merecen desterrarlos y para beneficio de la colectividad plena y para beneficio de la salud y de la calidad de vida de los dominicanos. Pero además llamar al mismo gobierno, en este caso, porque la gente confunde Estado con gobierno, los gobiernos son pasajeros de 4, 8, 12, 20 años, pero el Estado es permanente, todos somos parte del Estado. Al gobierno que sea inflexible, que las leyes que existen sobre el tránsito se apliquen en República Dominicana. No que existan leyes porque para existir,
para llenar un papel, en fin, sino que se cumplan, porque de lo contrario, estando ocupando el primer lugar en el mundo en accidente automovilístico, llegará un momento que ni siquiera los turistas querrán venir a República Dominicana. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestión Especial hoy de 2 horas, porque hemos repetido en la primera parte pues el programa que hicimos recientemente, y esta segunda parte ya viendo lo que es la materia prima de rehabilitación, que son los pacientes, los que vienen en múltiples oportunidades, en múltiples veces, y los que vienen por primera vez. De manera que para Ercilio Veloz ha sido un placer estar en rehabilitación, sobre todo con estas dos autoridades, con doña Mary Pérez Marrancini, que es la fundadora de este centro de salud, y por qué no también con Arturo Pérez Gaviño, que tiene unos 26 años, es decir, la mitad de la vida de rehabilitación él se la ha pasado aquí. De manera que él está muy bien empapado, muy bien documentado de lo que es esta institución. Gracias a usted. Encantado, mucho placer. Gracias, doña Vicenta. Gracias. Ay, le dije a doña Vicenta, Dios mío, pensando en Vicenta, en paz descanse.